Como hemos podido observar a lo largo del presente vídeo, la comisión técnica denominada Desarrollo Económico ha elaborado todo un programa de acciones concretas con el fin de alcanzar los objetivos fijados en el plan. En la fase de control y seguimiento del plan estratégico, se supervisará el nivel de maduración de estas propuestas hasta convertirlas en proyectos con localización física los que lo requieran y la obtención de recursos económicos. También se debe prever el impacto que puede suponer la no realización de una determinada acción o su retraso en el conjunto global del plan.